siglos, los reyes Tai iban a las batallas sobre elefantes guerreros elegidos por sus atributos físicos y espirituales. Se creía que los guerreros obtenían su poder del espíritu de estas poderosas criaturas. Cuenta la leyenda que aquel que posea al elefante perfecto será victorioso en las batallas. La seguridad de estos elefantes reales estaban a cargo de un selecto grupo de guerreros entrenados en Muay Thai, un brutal arte marcial. Estos guerreros eran conocidos como Hathorun Kahart, los protectores. Este es el libro de Hathorun Kahart, protectores de elefantes. Pero estos son guerreros, papá. Nosotros solamente criamos elefantes. Los elefantes que criamos son dignos de reyes y los protegemos como guerreros. Pero, ¿por qué los elefantes necesitan protección? Las criaturas más poderosas son vulnerables. Los enemigos de los reyes siempre han buscado su poder. Es nuestro legado el protegerlos. ¿Pero cómo, padre? Es suficiente por ahora. Pero, soy un protector. Necesito saber. Todo a su tiempo, Cam. Y tú sabrás. Déjalo ser, Cam. Algún día vas a entender. Se ha ido, Cam. Te necesita. Debes aprender las maneras de nuestros antepasados. Aprende la técnica Muay Thai. Sé un verdadero protector. Reza a nuestros ancestros, Cam. Mañana el examinador del rey va a ver la grandeza de Poyai. Que este noble espíritu traiga gloria a su majestad.
Por aquí. El examinador está esperando. Estoy agradecido. Por favor, pase. El examinador está listo. Vamos. Alto. Solo elefantes dignos del rey. ¿Bien? Disfruta del festival. Este es el examinador real, el señor Suto. Saluda a usted. Y a usted. Él es el que va a decidir si su elefante es digno en verdad. Es para elefantes, para que no se vayan lejos. ¿Cuánto cuesta? $40. Mírate, qué elegante. Muy bien, estamos listos. Es tiempo del boxeo a ciegas. Este puede ser un largo round. ¡Ay, cuidado, señor Chong! ¿Todo está bien? Gracias. Bien. Eso es todo. Esperen, soy su protector. Lo siento, señor. Pero el rey solo está interesado en el elefante. Usted entiende, ¿verdad? Adelante, llévenselo. No sin mí. ¿No lo entiendes? ¡Soy su protector! ¡No se puede llevar mi elefante! ¡No toquen a mi elefante! ¡Hay que agarrarlo! ¡Eres el elefante! ¡No! ¡Estás loco! Apoya ahí.